mug and boom. We's a mug and boom. I's a mug and boom. Da do do ba boo ba do. I's a mug and boom. We's a mug and bang. I's a mug and boom. Bebop, 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 bebop. Vamos a ver el pesaje, qué onda. 94 kilos. Yo la verdad, quiero llegar a 18% y me sacuteo como loco. Así de simple. Yeah, party. Bueno, estoy en 96.9 y en ese porcentaje de grasa. Sinceramente es porque ayer comí más vegetales y por eso estoy más pesado, así que mañana voy a empezar de vuelta. Y bueno, eso, así siento que pase. Bueno, gran parte de la tarde, la verdad, puteando porque se me cagó la PC. Por lo menos ahora me apareció esta pantalla. Vamos a ver qué onda, a ver si lo solucionamos con un amigo a distancia. Gracias, Nico. Bueno, hora de la verdad. Te juro, me estoy tocando el corazón. Por favor, por favor, por favor, que funcione. Vamos a iniciarlo en modo seguro. A ver qué onda. ¿Qué carajo es eso? Bueno, ahí le voy a apuntar a mi amigo. Bueno, mi amigo me dijo el 5, así que vamos a ir. No le voy a agarrar nada a la tecla. 5. Vale, quiero ir a entrenar contento y feliz de que ya está funcionando todo. Bueno, ¿qué onda? Bueno, Nico, sos un genio. Me dijo, esperá, no toques nada, no la reinicies de vuelta. Pues se había quedado así, pero como 8 minutos. Y si no te pone nada, yo, uno piensa que ya está. Y nada, me dijo, esperá, anda al gimnasio, ta, ta, ta. Y bueno, por lo menos apareció esto. Buena noticia. Así que bueno, a entrenar y espero que en la vuelta esté cheto. Buena mami. ¿Todo bien? Eso lo voy a hacer. Bueno, ya se entrenó, estoy chocho porque tengo la nueva balanza. Voy a probarla, todavía no la probé. Bueno, cruzando los dedos, la verdad, eso no estoy tan chocho. Cruzando los dedos, voy a dejar el pase un poquito. Cruzando los dedos para que ya esté funcionando bien la computadora, si no va a estar todo mal. Y no mucho más que eso. Se entrenó muy cheto, brazos. Bueno, me gustaría cerrar el día con un tema que se me vino a la cabeza, básicamente reflexionando sobre el día, que viene a ser qué hacer cuando todo sale mal. Hoy la verdad que no fue un día en el que siento que para lo que son mi promedio de días y cómo le estoy metiendo, que me hayan salido bien las cosas. Se me cagó la computadora a eso de las 2 de la tarde, se me había tildado y después mi amigo me dijo, cuando se te tilde la compu no te conviene reiniciarla. La reinicié y se cagó y ahora estoy como viendo cómo mierda hago para repararla. Y también me duele la cabeza, me empezó a doler mucho la cabeza, no sé por qué. Y bueno, no, igual no salió mucho más. Sé que pueden pasar muchas peores cosas, pero bueno, para lo que voy. Y se me vino a la cabeza hablar sobre este tema. Entonces, recomendaciones para cuando todo te sale mal. Todo depende también qué tan mal te salen las cosas. Pero creo que una de las cosas que a mí más me sirven, yo siempre voy a hablar de mi experiencia y nunca te voy a decir cosas que por lo menos siento que a mí no me sirvió o no vi que a mucha gente le sirva. Y de un día te lo digo. Pero por lo menos para mí una de las cosas que más me sirven para agarrar y seguir metiéndole, por más que o que te salga todo mal o que no pase nada por mucho tiempo, y es bastante parecido, que sobre todo si sos una persona ansiosa te debes sentir identificado o identificada con esto que digo. Lo primero, lo que más me sirve a mí es agarrar y rehusarme a pensar que mi historia de vida, que lo que estoy viviendo yo día a día, va a ser una historia en la que fracasé, en la que no se me dio y ya está, soy uno más que me salió mal, ya está. Y bajar los brazos, porque es muy fácil hacerlo, y quizás a veces te cierra todo para decir eso, pero es como que simplemente me rehuso. Y siento que una persona rehusándose a creer algo, sobre todo si podés hacer algo al respecto, y no es que decir, uno, me rehuso a que no puedo volar y me tiro por la ventana, pero sí con el respecto a tu vida, que vos siempre todos los días tenés una nueva oportunidad, y pensar eso constantemente y como cruzarte a decir, bueno, me cabió, ya está,
voy a bajar el nivel de lo que quería para mi vida y voy a intentar pegar algo más bajo. Siento que eso es algo que no podría convivir con mi vida, conmigo mismo, y cuando sea viejo y tenga pocas energías me dolería mucho pensar que cuando tenía energías bajé la cabeza. Y segunda cosa que me parece muy importante también es intentar pararte un segundo, tomarte un poco de tiempo, tomar un poco de aire, poner las cosas un poco en perspectiva, darte cuenta que normalmente uno tiene mucha suerte, por más que en el momento uno no se da cuenta, o por lo menos no en el momento, sino de todo lo que antes le pasó, como para que ahora pueda llegar a estar haciendo ese ejercicio de agarrar y poner las cosas en perspectiva. Significa que tuviste suerte en la vida porque tenés un par de neuronas conectadas y podés llegar a hacer ese ejercicio de abstracción. Y pensar eso también, en cómo lo que vos estás haciendo, normalmente también no solo te lo debes a vos, sino se lo debes a mucha gente, sobre todo cuando estás buscando hacer el... Si me pongo un poco más emocionado con estas cosas. Cuando estás buscando hacer el bien para otras personas. Entonces, hay mucha gente que seguramente, sea desde que te amó de chico, se la jugó por vos, lo que sea, puso las fichas en vos. Y no sé, siento que es como que no podés agarrar y fallarles y decir, nada, ya está. Es como, yo me siento a veces como si fuese como el caballito por el que muchos apostaron, y sinceramente no me da la cara para decir, ya está, pues, hiciste mal la apuesta, ¿viste? Así que creo que esas son dos cosas que por lo menos a mí me sirven mucho para seguir metiéndole. Por más que te salga todo mal, es como algo que no sé, que no me lo debo a mí mismo y se lo debo a mucha gente. Así que eso está bueno tenerlo en cuenta. Y bueno, no lo voy a hacer más largo, creo que son las dos cosas más de lejos me sirven para seguir metiéndote todos los días. Y bueno, así ir haciendo que pase. Y gracias por el apoyo. ¡Qué felicidad que tengo! Bueno, momento de gloria. Gracias, Nico, por todas las recomendaciones. Funciona de vuelta, ya me puedo ir a dormir feliz. ¡Qué bien, qué bien!